Muy bien, estamos junto a Matías de Estéfano. Matías ya dio una exposición increíble en el día de la fecha. La gente dejó todas sus dudas y vamos a tratar de resolver cada una de ellas en el tiempo que tenemos. Matías nos escribe desde México, José Campuzano. Él le escribe a través de YouTube. Dice: el orden mundial económico está cambiando. En el caso de la espiritualidad, ¿cómo enfrentarla sin caer en dogmas religiosos? Dice: se requiere una guía que dirija la espiritualidad. Bendiciones. Bueno, básicamente caer en una guía que dirija este despertar espiritual sería básicamente seguir con el mismo sistema, ¿no? Es natural y normal que en el primer periodo haya personas que estén para guiar, así como estoy yo aquí hablando y explicando cosas, es lo normal, porque estamos en un proceso de despertar y todos necesitamos irnos guiando entre nosotros. Y esto siempre va a ser así porque siempre necesitamos personas de las cuales aprender y demás. Sin embargo, yo no pasaría el plano espiritual a este plano de los órdenes que se están armando a nivel planetario. Es natural que en momentos de caos, como siempre ha pasado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, por citar hechos cercanos en la historia, se suele tender a que cuando hay una sensación de caos, los órdenes mundiales tratan de reestructurarse y reordenarse para crear sensaciones de totalitarismo, ¿no? También, sin embargo, nosotros estamos yendo hacia una era de redes en las cuales todo totalitarismo va a terminar fracasando en corto plazo. De esta manera, yo creo que tanto el aspecto religioso como el aspecto económico y político van a ir fracasando en tanto traten de construir estructuras piramidales hacia futuro. Por más que ahora todavía sean necesarias, los sistemas que quieran pasar hacia el nuevo tiempo de forma piramidal van a empezar a ir desarmándose. Excelente, Matías, muchas gracias por tu respuesta. Nos vamos a ir a Estados Unidos. Nos escribe desde allí Luli Lovato Caballero, desde Facebook escribe esta pregunta. Dice: ¿cómo podemos conectarnos sin lastimar a los demás? Conectarnos sin lastimar a los demás, cuando uno se empieza a conectar en coherencia, no tiene por qué lastimar a los otros. Porque en realidad uno se pone al servicio de los otros. Entonces, nunca va a dañar a alguien empezando a ponerse al servicio con uno mismo. Lo que sucede es que resaltan las cosas que los otros tienen que trabajarse a sí mismos cuando uno empieza a trabajarse a sí mismo, porque cuando las dependencias, los vínculos de dependencia que había, empiezan a romperse, a desintegrarse, y eso implica de que la otra persona tiene que empezar a sostener su propia energía, ya no depende de uno, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, lo único que puedo decir es, yo estoy aquí al servicio, pero no puedo estar aquí entregándote más de mi energía. Es simple eso. Si la otra persona sufre, se hunde, es parte del proceso que tiene que vivir. El sufrimiento es una elección. No podemos detener el sufrimiento de los otros. Simplemente podemos ponernos al servicio para que ese sufrimiento sea el menor posible. Perfecto. Desde Francia nos escribe Andrés Viliada a través de YouTube. ¿Cómo podemos saber que estamos siendo coherentes? ¿Cómo tendríamos la certeza de que mis partes están alineadas y siendo coherentes? La forma de entender la coherencia es cuando de repente todo lo que pienso o hago tiene una repercusión inmediata y positiva. Es como, no sé, hoy no tengo ganas de hacer esto, voy a hacer otra cosa porque siento que tengo que ir a hacer algo diferente. Y cuando voy a hacer eso algo diferente, surgen cosas novedosas que nutren todo lo que hago normalmente en el día, sin haber hecho lo que sentía en ese instante. Es cuando uno se abre a la magia, cuando empiezan a pasar cosas, a conocer personas, a solucionarse problemas de la nada, que no tenía ni idea de que se podían solucionar tan fácil. Cuando todo empieza a ser muy fluido, es cuando me estoy dando cuenta de que entro en coherencia.
Muy bien, vamos a ir a México. Paula Juárez a través de YouTube nos escribe, ¿qué ejercicio realizar para creerse el yo soy? Dice, a mí me cuesta creerlo, trabajarlo, dice, y creerme el yo soy. Muchas gracias. ¿Cómo, perdón, la primera parte de la pregunta era? ¿Qué ejercicio realizar para creerse el yo soy? ¿Ejercicio? Cada uno tiene su manera. En realidad, la forma de poder conectarse con el yo soy, el ejercicio principal, es empezar a hacer lo que siento y no hacer lo que los otros esperan. No hay un manual para conectarse con el yo soy. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo meditaciones diarias para tratar de encontrar esa coherencia. Pero más allá de que lo hacemos, cada uno lo va a hacer a su tiempo y su forma. Porque conectarse con el yo soy no es de manual. Conectarse con el yo soy es una práctica constante de buscar la coherencia y de repente un día, que puede pasar mañana como dentro de 20 años, se entendió todo. No hay que desesperarse por conectarse con el yo soy. Justamente el yo soy aparece y se activa en el momento en que estoy siendo feliz con las decisiones, los sentimientos y pensamientos que tengo.